Pues saludos, muy buenas noches y bienvenidos un miércoles más a Tarifa Noticias, a este programa que les viene ofreciendo Televisión Tarifa, programa culinario. El Gusto es nuestra edición especial con todos los concejales de la Corporación Municipal y en esta noche del miércoles pues tenemos como invitada a la concejala Ana María García, concejala del PP. Buenas noches, Ana. Buenas noches. ¿Qué nos tienes preparado, Ana, para hoy? ¿Qué vamos a poder degustar? Que yo sepa, me parece que es el primer postre que se va a hacer en el programa. Y que mejor elección que coger un tocino de cielo. Vamos a ver cómo se cocina un tocino de cielo. Antes, Ana María, le vamos a dar las buenas noches a Fernando. Fernando, buenas noches. Hola, buenas noches, Noemí. Vamos a preparar un tocinito de cielo con la concejala Ana María y le vamos a ir dando, pues ella yo creo que la ha puesto en práctica ya en alguna que otra ocasión, pero lo vamos a hacer a tu manera, ¿verdad? Sí, bueno, ella ha puesto ya su granito de arena, ya sabe cómo quiere más o menos, que hasta me ha dicho cómo va a hacer caramelo, que me queda sorprendido. Vamos, Ana María, tú sabes. Pues lo va a hacer, yo le voy a dar un poquito, le vamos a dar un toquecito muy poquito, porque sabemos que el tocino de cielo no lleva otra cosa, sino la calidad del tocino. La calidad del tocino, los huevos, y el poquito tiempo, ¿verdad? Pues bueno, Ana María, cuéntanos qué ingredientes necesitamos. Bueno, como todo el mundo, yo creo que sabe que es un tocino de cielo, lleva sus huevos. Según la cantidad, normalmente yo utilizo, y como bien me ha dicho este gran maestro, tenemos 24 huevos. ¿24? Su agua, lleva su limón, lleva su azúcar, su canela, lleva el limón en ralladito, y después para aromatizar lleva un poquito de brandy. Y bueno, después se le hace, como bien dice él, cada uno tenemos, cada maestrillo tiene su librillo y cada uno hacemos un caramelo como, bueno, como más nos gusta. Todos saben igual y de bueno. Cuéntanos, ¿por qué has escogido esto para cocinar hoy aquí en el programa? Bueno, yo creo que es fundamental dar a conocer nuestros platos y yo creo que mejor y que llevar a gala que repostería más buena en Tarifa con las tres grandes pastelerías que tenemos, nuestro tocino de cielo. Entonces yo creo que para ellos también es un homenaje desde mi persona, pues brindarle, no como ellos lo hacen desde luego, pero sí ponerle todo mi corazón y sobre todo, como acabo de decir, con la ayuda de este gran profesional, que es verdad, yo doy una idea, pero el que entiende perfectamente y el que sabe perfectamente cómo va esto, es el con que yo me fío de él. Aunque ya la hayas puesto en práctica en casa, ¿verdad? Que vamos a aprender a hacerlo de una manera diferente. Mi abuela siempre decía que nunca te acostarás sin saber una cosa más. Es verdad que a mí la cocina, pues me encanta. Y la repostería me encanta. Quiero decir que es una de las cosas que más me gusta en una casa. Es más, me relaja hacer la repostería. Pero como tú bien dices, teniendo aquí a Fernando, yo creo que se aprende mucho por muy bien que tú hagas un tocino o por muy en práctica que tú lo hayas puesto en tu casa. Pues manos a la obra, que es lo primero que vamos a hacer. Ana María, cuéntanos. Pues vamos a repartir, vamos a coger los huevos y vamos a dividir lo que es la yema de la clara. Vamos a comenzar así. Sí, vamos a empezar, bueno, la calidad, hemos dicho, ¿no? Insuperable con las pastelerías que tenemos aquí en la Mari. Pero vamos a intentarlo, ¿vale? Yo lo he hecho muchas veces y lo vamos a hacer bien. Mira, lleva 22 huevos enteros, 22 yemas y 2 enteros. 600 gramos de azúcar, 600 gramos de agua, ¿vale? Que lo vamos aquí, en el cacharito este. Le voy a ayudar un poquito a Ana María, mientras tú ahí, ¿vale? Ahí está. Lleva. Perdona, ya que interrumpo, ya que me ibas a ayudar, tenías que haber comprado un separado de huevo de clara. De ya pedí mucho. Hombre, hombre, todo va evolucionando, Fernando, hijo. Hombre. Bueno, pues cantidades, Fernando, 600. Gramos de agua, 600 gramos de azúcar. ¿Vale? Que ya está pesado. ¿Vale? Así. Así. Ahora. Lo vamos a aromatizar un poquito con la canela, el limón, ¿vale? Cascarita de limón, ¿vale? Y después un poquito de brandy, ¿sabes? ¿Vale? Y esto lo vamos a poner al fuego ahora, aproximadamente 12 minutos. 12 minutos. No un fuego muy fuerte, sino un fuego moderado, para que se vaya haciendo una glucosa, que es cuando los deditos se quedan pegados. Incluso dejamos, cogemos un poquito con la cucharita y se queda una bolita. Como espesa. Sí, espesa, ¿vale? Y simplemente es la única experiencia que podemos tener con la glucosa. Para saber que está exactamente ya en su punto. Bueno, pues esto lo vamos a poner y después también tenemos que hacer el principio, en la base de este, más o menos el morde. Yo he hecho los cálculos que aquí me pueden caber,
22 huevos. Hay mordes más grandes que llevan 36, hay mordes más grandes que llevan 60 huevos, hay mordes que llevan hasta 4 kilos de azúcar, 4 kilos de... Imagínate, 4 cartones de huevos, eso ya son bastante. Entonces, vamos a hacer, que lo va a hacer después en amar en el fuego, un poquito de caramelo con una gotita de limón. Y aconsejo a Ana Mari que el caramelo lleve muy poquito caramelo, una base muy finita, ¿sabes? Para que no corte el flan, ¿vale? La masita. Ahí está. Sí, porque es que eso, abusamos del caramelo, entonces el caramelo no debe de ir con los sabores mezclados, tanto mezclado con el huevo, ¿vale? Y además, si ponemos poquito, no se nos corta, ¿eh? Porque después cuando enfría, hace claro, el huevo se parte, entonces parte el flan. Son consejos, Ana María, que hay que tener en cuenta, ¿eh? Hombre, por supuesto, a mí muchas veces me ha pasado lo que él bien ha dicho, por la mejor por echar demasiado caramelo. Y cuando los niños llegan, digo, no, hijo, está buenísimo, tú no te preocupes. Todo así. No, pero que es verdad que todo tiene su técnica, su práctica y sobre todo su. Es que es muy fácil cuando dice la gente, ay, ¿y cómo se hace esto? ¿Y qué cantidad lleva? Y es verdad que todo va dosificado, y más en la repostería, porque es verdad que yo tengo que confesar que yo lo que es la comida jamás, jamás mido nada, yo lo hago todo a ojo, pero lo que es la repostería es más delicado, esto tiene que tener, como bien dice Fernando, sus cálculos. Sí, sí. ¿Cómo vamos con los huevos? ¿Cuántos hemos separado ya? Tú no ves ya la pesa de huevo que estoy partiendo yo hoy. Son 22 con clara, sí. La clara. Dos yemas enteras y dos enteros. Y dos enteros. Le echamos, le damos dos enteros porque como siempre nos cae un poquito más de clara allí, ¿sabes? Pues entonces corto el huevo entero, ¿vale? Podríamos echarle incluso hasta 3 y 4 enteros, pero como veo que está cayendo un poquito más de clara, entonces controlamos un poquito más las claras, ¿vale? Porque date cuenta que cuando partes un huevo la medida no es exacta. Entonces tú no tienes para hacer una buena separación. Por eso le he dicho a mi amigo Fernando que otra de Daya y se compre un separador. Y con perdón de la palabra, un separador de huevo, hijo. Que o de clara y yema, como tú bien quieras llamarlo. Es que lo llego, ¿sabes? Y traigo de mi casa. Y te lo traes tú, ¿verdad? Bueno, hombre. Ana Mari, es que a mí me han dicho que tú trabajas muy bien, cocina. Digo, entonces la voy a hacer. Incluso otra. La voy a hacer trabajar un poquito, claro. ¿Sabe? Y además, incluso ya te tengo otro trabajo, Ana Mari. No me digas. Vamos a montar. Cuando trabajaba, Ana Mari. Pues van a decir la gente que tengo otro trabajo del pueblo. No, yo. Vamos a montar la lata también. La lata también la vamos a montar para tocino en el cielo. Ay, vale, acompañarlo con un poco. Ahora digo, la fábrica que ha vuelto otra vez y aquí ha enlatado hoy. Vamos a montar la nata también, que lleva nata. Y también hemos hecho, yo me he atrevido a hacer antes un poquito de caramelo natural para que después el plato quede bien presente. Decorado, ¿no? Para decorar. Para decorar. ¿Vale? Caramelo. ¿Ven, animal? Y hacemos esto. Pues confiésame, que te va a escuchar todo el mundo. No, no me va a escuchar nadie, chiquilla. ¿Tú sabes por qué ha hecho el caramelo? Dice, no me fío de Ana Mari. No vaya a hacer que el caramelo no le farga. Y yo lo llevo preparado. No me diga que no, Fernando, que te estaba viendo. Está poniendo mucha confianza en ti, Ana Mari. No, yo no pensaría eso. Hombre, porque en el fondo me aprecio un montón. ¿Eh? No, me he hecho tarde un poquito, tarda dos horitas. Y digo, bueno, pues el tiempo... Pues ya tenemos, ya el tocino de cielo tiene su tiempo, ¿eh? Ya lo que son los 20 huevos, las 22 yemas, y ahora los vamos a echar los dos enteros. Y ahora me voy a quedar con el cocinero. Caballero, ¿en qué bol te lo pongo? Lo que desde ahí. Bueno, Ana Mari, como bien has comentado, te gusta mucho meterte en la cocina. ¿Cuál es el plato que más te gusta cocinar a ti? Yo sí tengo que confesar que soy de comida autóctona, quiero decir. Yo soy de potaje, de mis coles, de mis tacasninas, de mis caracoles, de mi arroz. No sé, me gusta todo, hago de todo, pero bueno, según el día, cómo te levantes y lo que te apetezca, o los comensales que tenga, lo que le apetezcan a comer. Es que es fundamental que tenga buenos comensales en la mesa, porque tú disfrutas no comiendo, sino viendo cómo comen. Y como él, como cocinero, te lo puede decir, que cuando tú preparas algo, disfruta más viendo cómo comen tu comida que tú misma probando, porque yo jamás pruebo una comida, ¿eh? Jamás. Bueno, pues nos vamos a los fogones. Ana Mari, sí. ¿Lo vamos a hacer aquí? Sí, vale. Porque vale. Vamos a hacer primero que nada, nos vamos ahora al fogón y vamos a hacer el primero que nada, el caramelo y la glucosa, ¿vale? Y vamos a preparar allí en el fogón todos los utensilios que nos hace falta para hacer el tocino de cielo, como tú sabes, se hace al vapor, no al baño María, ¿vale? Lo vamos a hacer, vamos a intentar hacerlo exactamente, con tapadito, con el celofán y todo. Pues todos estos pasos, más los ingredientes que les mostramos en pantalla, nos vamos a los fogones. Thank you.
Bueno, pues una vez demostrados los ingredientes, las cantidades exactas y de haber separado todos los huevos de las yemas y las claras, parte y parte, Ana Mari, el primer paso, nos venimos a los fogones, que es lo siguiente que vamos a hacer. Como bien ha explicado antes él, vamos a tenerlo a un fuego moderado durante unos 12 minutos sin tocarlo. El mismo se va haciendo y se va cuajando un poquito, cuando nosotros veamos ya que se va granulando y se va poniendo automáticamente una cucharadita. De todas formas, tengo ya aquí al experto, que le digo, Fernando, y él, verá que pronto te lo hace. Que no hay que mover ni nada, hay que dejarlo exactamente así. Ahora después, seguidamente, voy a hacer el caramelo, que irá depositado en su bandeja, en su... Y aquí hemos preparado, que también me gustaría decírselo, y vamos a mostrar también. Se hace al vapor. Quiero decir que cuando tú pones el molde, siempre, para que no toque el agua, sino sea el vapor, tenga como cuando antiguamente se hacían las castañas asadas, que tiene un cilindro. Bueno, pues aquí nuestro amigo Fernando, que tiene más maña, mucho arte, hemos cogido esto, que es una lata de conserva. Podéis utilizar ladrillo. Bueno. Ladrillo que usaba, ¿vale? ¿Sí, también? Sí, sí, también ladrillo. Pues le he hecho unos boquetitos. Aguanta el calor. Pero bueno, aquí esto va cubierto de agua a unos dos deditos por ahí. Tú le pones el círculo. Encima le pones el morde, pero con este tapado, para que no entre nada de agua. Automáticamente le ponemos un papel albal y encima su tapadera, para que no salga nada, porque la palabra lo dice, tocino de cielo al vapor. Entonces lo que intentamos es que el vapor no se pierda, para que se frague bien su el tocino de cielo. Bueno, como la vida misma, natural. ¿Así lo haces tú en casa, Ana Mari? Efectivamente, sí. Lo que pasa es que yo, los moldes son más pequeñitos, aquí estamos haciéndolo a grande escala, pero se hace así. Bueno, pues ya son minutos por aquí. Vamos a preparar mientras tanto, Fernando, el caramelizado. Aceite de girasol, por favor. Que necesitamos, Ana Mari, aceite. Sí, sí. Azúcar. Sí, sí. Esto es lo que pasa, que, claro, mi amigo Fernando me ha dado una sartén, es más antigua. Como habéis visto, ha caído las pipas. No importa, no, de verdad, no importa. Por eso, no importa, porque la puedes quitar. Hay personas que le echan agua, vale, que se puede echar agua. Lo que pasa que a mí, es más natural, es más. Lo único que tienes que ir moviendo con paciencia, para que una vez el caramelo ya se vaya, como dice la palabra, caramelizando. Y hemos echado de aceite tres gotitas escasas. Sí, se echan tres gotitas de aceite de girasol y unas gotitas de limón. Y ya está, tú vas con el calor, la misma azúcar, se ya se va. Esto es paciencia. Como todo en la cocina. Eso sí, en la cocina lo que hay que tener es mucha. No hay que hacerla con bulla, hay que hacerla con, por lo menos desde mi punto de vista, hay que hacerla. Ay, es que el cariño no puede faltar. Te digo una cosa, pero cuando hace un potaje, vienes harto a trabajar de cole y empiezan los niños con las caras largas y le hace un potaje. Y no sabes lo que le dicen los niños, mamá, qué buena esta. Te dice, de vez en cuando, hacerla con genio queda. También viene bien, ¿no? Hombre, sí. No, pero es verdad que como todo, con cariño. Claro. Te comento que aquí los fuegos son más hartitos, más muy fuertes, ¿sabes? Entonces te lo voy a poner un poquito a esa que vayamos bajamente, levanto. Y ya vamos observando a la Mari cómo se va. ¿Cómo se va y cómo va oliendo ya, Ahí va, cómo va oliendo. También, yo no sé si el señor Fernando lo sabe, tener mucho cuidado quien tenga vitrocerámica a la hora de hacer caramelo. Porque como caiga una gotita de azúcar, puede reventar una vitro. Sí, sí. Sí. Revienta el cristal. Ahí. Revienta el cristal, entonces. Revienta el cristal. Mira, quería yo comentarte una cosita del caramelo. A ver, Fernando, resulta cuenta. Que mira, como tú lo estás haciendo, tú estás pendiente, no a tu caramelo, ¿no? Tienes tiempo. Nosotros en pastelería, como tenemos que hacer mucha cantidad de caramelo, un poquito más de caramelo, entonces por eso lo hacemos con agua, para que el caramelo se haga lento, suave, ¿sabes? Y no se se descontrole de quemarse uno por un lado, por otro. Entonces lleva sus cantidades, ¿sabes? Que siempre un vasito de azúcar, un vasito de agua. Un trocito de agua, un vaso de agua para un trocito de agua. Para eso estamos hablando de grandes cantidades, no es el caso de hoy, Fernando, que es una bandejita. No, para el curso de hoy, muy bien, Amari. Mira, el caramelo, ten cuidado, por favor. Tenemos el caramelo, nunca crucen las manos por delante de un fogón.
que es peligroso también. Tú también estás dando. Acostumbrado, pero si te quemo yo, después me pide el seguro. El peligro en la cocina. Ay, esto está ya. Ahora vamos a depositarlo en la bandeja que tenemos aquí, que hemos hecho pues la medida exacta para cubrir la bandeja. Pero si la vemos, mire, con qué soltura, Fernando. Qué arte, ¿no? Creo que tú no le tienes que dar instrucciones. Nada, vamos. Sorprendiendo, vamos. Como se dice antiguamente, cirnearlo bien. Ajá. Para que el caramelo. Lo que pasa es que Fernando os ha vuelto un poquito agarrado, como estamos en crisis, el azúcar ha sido cortito. Pero no importa, no importa, porque como ha dicho bien, la base, como veis. El tocino de cielo, esto es para que no se pegue. Entonces, contra más finito. No te vayas a pegar a ti. Que esto está, como dice mi pueblo, hirviendo. Mira, esto es lo que yo te he dicho. Si es de azúcar este, pues de agua otra cantidad, lo mismo es. Si echamos esto de azúcar, echamos esto de agua. Y hacemos un caramelo perfecto. Zambi. Ana María lo ha hecho muy bien. ¿Vale? Ana María salió perfecto, diría yo, Fernando. Es que, vamos a ver, esto es lo que estamos hablando antes de la cocina, los autóctonos y todo. Esto es lo antiguo de toda la vida. Quiero decir, esto es como. No, es verdad, es como se hacen en casa, ¿sabes lo que te digo? Otra vez de rotazales también, Ana María. Los defectos delante de las cámaras no se sacan. Así ya lo estoy diciendo a la cámara, por favor, las arrugas las estira. No, pero que es verdad, yo comprendo ellos que trabajan a grandes porciones, claro. Para grandes comensales, pero cuando tú lo haces en tu casa, claro. Intenta hacerlo lo más natural posible. Porque si le echa agua también pierde propiedad, que también lo sabe este caballero. Sí, hombre, claro. Iguales, a proporciones iguales no pierde cantidades, porque en fin, mira esto es árabe, que es una glucosa que lleva 600 gramos de agua y 600 gramos de azúcar. Y entonces. Que ahora está de moda la gastroenteritis, que venga a hablar con Fernando y no vaya al centro de salud, que con la glucosa nos ponemos todo lo más de bien. Un gran debate, ¿eh? De cómo se hace el tocino de cielo, el que tenemos aquí. Lo bueno que hay cuando a la gente le gusta la cocina y hay cocinero, que yo no me considero, por favor, cocinera para nada, es. Cocinera ama de casa, bueno, nada más, sí. Y también lo pones en práctica. Sí, hombre, por supuesto, claro. Entonces, cuando hay dos personas que hacen una misma comida, un mismo postre, cada uno tiene sus truquillos, cada maestría tiene su librillo. Entonces. También tengo que decir que bien, es verdad, que así, si no lo haces bien, amarga. Quiero decir, tienes que tener el color así, porque como se larga muy oscuro, y Fernando lo puede corroborar, amarga mucho. Entonces tiene que tener, pues como estáis viendo, este que es perfecto. Amarillento, color amarillo. ¿Eh? Claro, más bien dicho como los muebles provenzales. Dorado, diría yo. Es un color provenzal. También me va. Es provenzal. Yo seré daltónica. Bueno. Espérate, para que lo corrobore la gente de su casa, ¿qué diría? Es como la mayoría de los muebles, que es un color provenzal. Bueno, un pues, caoba. Un caoba, esto, un caoba. Bueno, esto nos quedan unos 6 minutitos aproximadamente, ¿vale? Pues, aunque tú estás hablando, yo te controlo el agüita. Ana María, un poquito, ¿eh? Ya vamos ahí. ¿Son 12 minutos? Ahí está. Entonces, nos faltan 6 minutos. Tenemos 6 minutos todavía por aquí. Nos podemos ir a tomar café y ya está. Y ahora volvemos. Otra vez, 6 minutos volvemos. Bueno. Pequeña veía con las manos en la masa. Y cada vez que hacía un ingrediente decía ella, le limpiaba las manos y decía, y ahora vuelvo, fíjate por nosotros, ahora volvemos. Y lo sacaba de la nevera. Ay, ay. Nosotros bueno, lo vamos a hacer nosotros aquí. Nosotros se va a ver paso por bueno, paso para que pues, bueno, las personas que estén en casa lo puedan poner en práctica también. Que más o menos hacer un tocino de cielo al vapor tiene su tiempo. Claro. Tiene mucho tiempo, que no se quiera la gente que tiene mucho claro, tiempo. Claro. Bueno, aparte de todo esto, Ana María, la glucosa no se le puede echar los yemas de huevo inmediatamente, tiene que enfriar un poquito, tenemos que enfriar un poquito y lo que hace también es que cuaja el huevo. Entonces, nosotros no queremos cuajar el huevo con la glucosa, queremos cuajar el huevo al vapor. Al vapor. ¿Eh? Entonces, hay que esperar otros 6 o 10 minutitos más para que enfríe la glucosa. Y ya estaríamos llegados, ¿vale? Y ya estaría listo el tocinito de cielo. Después pasa aquí, como ha dicho Ana Mari, tapadito, bien tapadito, sus 33 minutos o 35 minutos. Este le vamos a dar 33 minutos. No le dé muchos minutos porque, contra más minutos le dé, el flan, digamos, el tocino de cielo va cociendo más y se va poniendo más duro. Como observáis siempre en las pastelerías, tú mueves el tocino de cielo, lo coges y mueves el plato y hace el tocino. Se mueve, no está cuajado. Está cuajadito. Que mueve como los pasos de Semana Santa. Si no, no vale. Bailando. Claro. Si tú coges tocino de cielo y se queda un bloque, está pasado. Ya la cocción ha sido demasiada. Entonces, como dice Fernando, como un paso de Semana Santa.
que vaya bandejándose bien, ¿no? Primero, pues mira, le vamos 33 minutos, ¿vale? No es bueno tampoco destaparlo, ¿eh? No, imposible, eso no, no se debe destapar nunca. ¿Primero para usted, no, caballero? Aquí probamos todo. Hasta la cámara. Hasta la cámara. Estamos dejando, pues, nos han dejado facilitar la cocina. Pues entonces, pues, para el personal también le hemos dado un poquito de tocino de cielo. Le vamos a dar un poquito de tocino. Además, me lo han pedido y dice, oye, el tocino de cielo hoy, por favor, nos den. Esto cae entero. Cae entero hoy, ya ves. ¿Sabes? Salga como salga, cae entero. Cae entero. O la nata montada. ¿Sabe? La primera vez que va a presentar, la primera vez que va a coger una cámara. Aquí todo es la primera. Y el que tengo entre bambalinas, que le toca el siguiente, mía. El siguiente programa. No. Está muy relajado, muy relajado. Sí, 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 sí. Ese es más autóctono. Ya desvelaremos. Ese sí que va a ser la comida más autóctona. Más a su estilo. Claro, también, 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 por supuesto. Vale, que es difícil el tocino cielo, que no es fácil de hacerlo, ¿eh? Como tú ves que... que hay que tener su punto, sus cositas. Es verdad, mira, la cocina, dice, tiene su tiempo, pero mira, la cocina te permite, la comida, perdón, te permite, por lo menos de mi punto de vista, o como ama de casa, te permite haciendo de comer y puedes haciendo otras cosas alternativamente en la cocina. En cambio, la repostería, no, no puedes. La repostería es la que tienes que estar pendiente hasta que tú no fraguas bien ya tu postre, sea un brazo de gitano, sea una natilla, un arroz con leche, lo que sea. Tienes que estar pendiente a... Claro, tanto al fuego, por supuesto, si lo tenemos en el fuego, como cuando lo tenemos en el horno, ahí ya nos podemos... ¿Los caracoles o no? Ya está llegando. Esto como... Eran 6 minutos, ya hemos dado 4, ya nos quedan 2. Estamos viendo de que ya está más gelatinoso, ¿verdad? Ya está, mira, como se pega, se pega. Pero líquido. Sí. A mí me encanta lo que es los dulces, la repostería, mi perdición. Claro, Fernando. Eso, te estaba viendo. Fernando. A ella le gusta mucho el tocino. No va a probarnos por nada, soy yo, porque después caen malos todos. Que no digan, mira, es que lo hizo y se pusieron enfermos, no. Primero, los huevos estaban malos. Según yo, la cara que ponga yo, probáis ustedes. Bueno, pues así lo haremos hoy. A esto le queda, Fernando, exactamente ya pocos minutos, cuatro o cinco minutitos. Así que vamos nosotros, pues vamos a dar. A enfriarlo. Unos 10 o 12 minutitos, uh-huh. ¿Vale? Con que 12, unos 15 minutitos, uh-huh. ¿Vale? Y después ya lo que hemos dicho, lo pasamos aquí. Pues antes de pasar al baño de María, 4 minutitos más, al vapor, baño de María, al vapor, 4 minutitos en los fogones, dejamos enfriar otros 12 minutitos y pues... Hacemos el tocino de cielo. Toque. Hacemos, montamos el tocino de cielo y nos vamos también a montar la nata, porque lo vamos a acompañar con nata. También, nos vamos a acompañar con nata y decorar con... con un caramelito que hemos hecho muy especial. Pues se lo mostramos todo. Este es el segundo paso en pantalla y volvemos en muy pocos minutos. Bueno, pues transcurridos los 4 minutitos que quedaban en los fogones, la glucosa, hemos dejado enfriar a Ana Mari otros 11 minutitos. Este es el aspecto que presenta, ¿eh? Estamos batiendo las claras, las yemas de huevo. Efectivamente, pero se baten con mucha suavidad, quiero decir, no suavidad, sino que no espume, que el huevo lo que no tenemos que intentar es que espume mucho. Entonces, a continuación ya, Fernando va ahí, mientras que yo voy un poquito moviendo, para que se vaya mezclando bien. Para que no, hemos dicho antes, ¿vale? Para que no cuaje las yemas, ¿eh? Ni las claras, ¿vale? Entonces... Y ya esto pues sería lo siguiente, echarlo en la bandeja, pasarlo a la bandeja, que ya tenemos el caramelo ahí. Ya lo hemos mezclado bastante bien. Vamos a seguir. Eso sí, poner la base siempre que esté recto, para que no se nos vuelque hacia un lado. Espero que esto esté rectito, que no esté mal. Y la medida es exacta, ¿eh, Ana Mari? Vale, sí, lo que pasa es que tampoco... Sí, sí. Es que después me va... Exactamente. Mari, como ve, hemos calculado bien la cantidad de huevos. ¿Sabes? Ve, el morde siempre hay que calcular base por altura, todo eso. Esto no es fácil tampoco. Fácil tampoco, base tampoco, ¿eh? ¿Eh? Hemos calculado, vamos. No, la verdad. 2 y 2 no son 4, ¿eh? Hemos sacado la receta de que antes lo hemos dicho, de 4 cartones de huevo, 4 kilos de azúcar. Y entonces lo hemos dividido, pum, 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 y mira que nos ha salido. Ahora nos vamos a taparlo, ¿vale? Ahora lo cubrimos. Lo vamos a tapar ahora con papel film. Con cuidadito, porque aquí, ahí va, vamos a tapar con papel transparente.
lo vamos a cubrir, vamos a cubrir toda la bandeja. Tenemos que intentar eso, que no entre nada de líquido, de agua. Cuando usted quiera hacer corte, perdón, que estoy dando la espalda. Ahí está. Así. Entonces, cubrimos bien la bandeja y pasamos al vapor. Sí, hombre, yo lo estoy, caballero. Pues, a ver. Todo lo que sea peso para la carne me debito. Porque no, que ya estoy mayor. Pasamos, ahí va. Entonces, aquí hay que tener cuidado. Eso. Vale, y ahora otra vez, controlarlo bien, centrarlo bien, ¿vale? Para que salga. Ahí está, Namari. ¿Eh? Derechito. Papel albal. Como estáis viendo, lo ponemos ahí, ahí, ahí. Y ahora su tapadera. Intentamos, con cuidado para que no partas el papel, para que no tenga ninguna porosidad a la hora de filtrar aire ni nada. ¿Aquí cuántos minutos? ¿Cuántos? Uno menos. Sí, 35, 36. 35, 36. Aquí nunca estamos de acuerdo, ¿eh? Nos vamos a ver. Si él dice 35, yo tengo que decir 36. Si él dice 36, digo, no, Fernando, 35. Es que esto es así. Que no se nos pasa. Listo. Oye, no abrí nunca el sistema de la tapadera. Es importante. Claro, esto como los bizcochos. Todos los... Mira, yo no voy a mentar. Tengo cuatro hermanos, como sabéis, pero tengo dos hermanas, pero una de ellas hizo una vez un bizcocho y dice, hermana, a mí nunca me sube. Le digo, ¿por qué? Dice, no sé, no me sube. Digo, ¿tú qué haces? Cuando lo metía en el horno, al momento, por la derecha, el bizcocho. Pues esto es igual. No levantarlo para que no se ponga mal. Bueno, ya está controlado. Ya está, lo único que tenemos que esperar son 35 minutos. Para animar son 36, para mí 35. Vale. Y después sacamos volvemos a sacar el morde y lo metemos, lo dejamos enfriar un poquito primero y después lo pasamos a la nevera. Y una vez que ya esté pasado en la nevera, pues ya lo decoramos. Uh-huh. Vamos a sacar unas porciones, lo dividimos también, pum, pum, pum. Lo tenemos, que vamos a montar la nata. Exactamente, este es un crema. Ahí está. Lo he hecho yo, también hay que decirlo, que lo ha hecho nuestro amigo Fernando. Ahí ya le he dejado yo, porque es verdad, a tanto no llego, y ha hecho un caramelo que es ideal. Hombre, también te digo una cosa, como todo lo que hacen, es un gran profesional, De la hostelería. Hombre, yo puedo decir que en Tarifa tenemos la gran suerte de tener muchos profesionales en muchos campos. Uh-huh. Pero en la cocina, hoy en día, pocos como nuestro amigo Fernando. Y también lo ha demostrado porque bien se sabe que también ha dado hasta cursos de cocina. Espero que pronto vuelva a hacerlo. Y esto nos alegraría tanto a mí como al pueblo de Tarifa tener un profesional que enseñe, porque tenemos que darnos cuenta de que Tarifa, como bien decimos, es multicultural. Hacer multicultura es un pueblo muy turístico. Entonces, aquí vivimos del turismo, y por lo menos que cuando tú presentes a alguien a la hora de pedir un trabajo en un bar, por lo menos que tenga una base. Y si podemos tener a este caballero para que preparen a los hombres, a las mujeres en la cocina, pues mira qué mejor futuro para ellos. Bueno, Namari, pues vamos a dejar transcurrir ahora esos 35, 36 minutos, y yo no me voy a decantar ni por 35 ni 36, digo los dos. 35 y medio. Nos quedamos la mitad. Y vamos a ver ahora el proceso de montar la nata, que ya te lo tenemos aquí preparado. Cuéntanos, ingredientes, nata. Nata y simplemente le vamos a echar un poquito de azúcar, nada más, ya está. Nata y azúcar, no hace falta echarle más nada, porque la nata es bueno que yo la saque ahora mismo de la nevera, ¿vale? Que esté muy fría, contra más fría esté el recipiente. Y la nata, mejor monta. Exactamente. Sí, y si es de metal es mucho mejor, para que esté mucho mejor. ¿Moja más frío? Por supuesto. Ana María, dame la varilla, o yo te voy de una varilla limpia porque sé de allí. ¿Eh? Vale. Bueno, quiero que antes me se olvide que... Venga, pues límpialo. Vale. Venga, pues mientras Ana Mari está enjuagando las varillas, sí, bueno, pues, tenemos aquí la nata, tenemos el azúcar, y lo siguiente es montar cantidades. Para cantidades, pues exactamente para... Sí, vamos a montar un cuarto litro, simplemente, un poquito nada más, ¿sabes? Para el tocino de cielo. Uh-huh. El referente lo ha hecho Ana Mari, tenemos un proyecto aquí ahora, que vamos a hacer un restaurante aquí, que se va a abrir, que vamos a montar hasta curso de cocina, también. Uh-huh. Podemos dar clases de cocina también. Lo único que podemos hacer. ¿Y la vas a impartir tú? Sí, la voy a impartir yo. Con otro chaval más, que es el dueño también, que colabora conmigo, y vamos a hacerlo. Ahí. Bueno, pues ya viene Ana María ahí con las varillas enjuagadas. Ya estás aquí, Ana María, con las manos en la masa. Pero aquí no se canta, ¿eh? Aquí, venga, arráncate, canta y te arranca fuera de cámara. No, que te escuchen. Te prometo que si yo me arranco cantando, no para. Esto ya no sube la nata, de verdad, ¿eh? Súbeme, oh. Yo me voy a dedicar a mover la nata con mi varilla, y este caballero se va a dedicar a echar el azúcar.
O tú la montas, yo la monto, ¿cómo montamos? Venga, tanto monta, monta tanto, pues montala tú que yo te echo el azúcar. Usted. Sí, claro. Sí, porque de vez en cuando. Porque la calor es mala. La calor es muy mala, ¿vale? La calor es mala para la cama. Sí. Claro, hombre, date cuenta que tarde no darle la espalda a la cámara. Como bien ha dicho Fernando, si tenemos que tener el cacharro lo más frío posible y la nata lo más frío, lo que nos conviene es tener los fogones. Claro. Muy cerquita del fuego. ¡Qué arte tiene, hijo! ¡Qué arte! Y es verdad que entran ganas de cantarte, cocinero, cocinero. Yo sé que tú estás deseando. Arroz con una bisuela. Bueno, vale, oiga, dígalo, vale. No, hijo, yo no, de verdad, no, de verdad, me sacaron tres pólipos, de verdad, me sacaron tres pólipos en la garganta. ¿Dónde te retiraste? Y cuando el español canta, no, no, no. Bueno, mira, tú ves, yo no levanto la varilla y me doy muy fuerte, ¿vale? Para que no salga nada, sino suave, moviendo bastante, pero no levantando la varilla ni haciendo movimientos bruscos, ¿vale? Sino suave, para montarlo bien, ¿vale? Y en el momento que avise Fernando, pues Ana María va a echarla. Va a echar, Ana María va echando poquito a poco. Cuando el caballero azúcar, me ¿vale? Lo ve, por eso digo, va cogiendo ya espesores. Sí, por eso digo que la repostería es paciencia. Porque normalmente tú cuando haces un potaje vas echando de todo. Le das fuego y te dices, ya va haciendo el potaje. Esto no, esto tiene que tener su punto. Tú no puedes echarlo todo que me. No, esto tiene que tener un tiempo. Y hasta que nuestro amigo lo ve, ahora parece mojo picón. Este, como si viniera de Cuba. Mira, Ana María, vamos a cerrar un poquito la cámara. Mira. A ver si el cámara como va. Ahora vamos a echar un poquito de azúcar, Ana María. Como usted diga, caballero. Ahí está. Ahí está. No muy fuerte de azúcar. Ahí está. Estamos mezclando. Como ve, como va, ¿por qué ha montado bien? Porque estaba muy fría, frío los recipientes. No, perdona, Fernando, ha montado bien porque llevo toda la mañana diciendo que hay que montarla. Venga, hombre, no te vayas a poner flores. Venga, anda, siga que se corta. A que no eres capaz de cantar. Venga. Yo te he echado un poquito más azúcar, anda. Yo te he el azúcar, que es para lo que queda. Oye, Ana María, con todos los piropos que me ha echado, ahora me dice que no, ¿eh? Ay, qué bien. No, vamos a ver. Yo después, cuando nuestro amigo Pepe el Cámara quite el piloto, yo te canto, ¿vale? No, ya cantaba antes, pero claro, lo que queremos es que cante en cámara, Fernando. Ahí está. No, no, vamos a ver. Si fuera una profesional como en cocina soy, por favor, un canturrello lo pega. No, de verdad. Bueno, el tiramisú también está muy bueno, ¿eh? Además, lo tenemos que hacer también eso, ¿eh? Tú llamas. Es muy rico, ¿eh? Yo te llamo. Tú me llamas, que yo te. Bueno, gracias por lo de encanto. Mira cómo han venido las pestañas. Aunque no se divisan bien en la tele. Pone 3D para vernos. Echa más azúcar. Sí, esto como echarle carbón a mi corazón, pues igual. Mira, pues ya está. ¿Eh? Mira. Vale, contra más la movamos, ya nada. Bueno, volvemos a meter la cámara. Eso porque esto tarda un poquito, ¿vale? Frío, y eso es verdad, la gente se cree que por. Iba a decir. Y no, ¿vale? Tiene un punto. Tiene su punto, Ana Mari. Menos mal que ahí hemos coincidido. Bueno, los dos también. Sí, a ver, por lo menos nada, hemos coincidido. Hemos coincidido en el punto de la nata. Terminarán el programa coincidiendo más cosas. El sabor del tocino de cielo. Pero mira, y la ayuda que. Ana Mari, yo creo que la próxima vez va a actuar Mili. O sea, Lumi, perdón. Sí. Haciendo la cocina. La cocina, ahí. ¿Eh? ¿Te comprometes? Me comprometo. Pepe cocina. Come. No, Pepe, no. Vamos a ver, yo no voy a poner un compromiso. Pepe me ha dicho, yo no cocino, yo pruebo. ¿Cómo? Me está diciendo con el dedo que no. Pero Lumi también cocina, ¿eh? También cocina, que cocina estupendamente. Y adereza, adereza. Perdón, ¿cómo me está diciendo que adereza? Él adereza con la sal. Ay, qué arte tiene, hijo. Aderezamos. Sí, escondido detrás de esa cámara. Bueno, ¿Qué está allá atrás? ¿Qué pasa, que estamos en Navidad? Con la masa a la mano. Bueno, Fernando, los minutitos de nevera, le vamos a dar los minutitos. Y vamos a esperar. Perdón. Ana Mari. A probar. ¿Cómo ha quedado? Del 10. Riquísima. Yo me acuerdo que en la pastelería que había en la calle La Luz, cuando era chiquitito le llevaba leña. Un poquito nada más, un poquito. Le llevaba leña para que el hombre me diera nata, porque pasaba mucha hambre. Entonces digo, a mí me encantaba la pastelería por la nata, aunque sea por leña. Pues tú sabes de qué me has recordado esto ahora que. A ver, vamos a hablar de recuerdos. De la infancia. Yo nací en los pabellones militares, los que están en la avenida Batalla del Salado. Y justo por la parte de atrás, todo el mundo conoce, bueno,
Juan era del kiosco o Ana la del carrillo, ¿vale? Yo me acuerdo muy pequeña ver a Juan sentado en un banquito de madera con un cubo haciendo el merengue para los coquis. Y yo siempre ponía una cara de pena y me decía a Juan, anda, anda, rubia, entra. Y yo siempre hacía con el dedo. Y ahora, al hacerlo con la nata, ha recordado lo de los coquis. Pues igual, no, lo de los coquis. ¿Quién nos recuerda esos coquis, Ana? ¿Eh? ¿Quién nos recuerda esos coquis que bajamos expresamente al carrillo de Juan a comer esos coquis de merengue? Riquísimo. Hombre, yo he tenido la gran suerte de que después de fallecer Juan, quedó su hijo, que también lo ha hecho. Y más de una vez aquí tengo que dar las gracias porque de vez en cuando me ha regalado un cacharro de coqui. Espectacular. Bueno, pues Fernando, contando con... Nos queda aproximadamente unos 15 o 20 minutitos. Ya, claro, ya han transcurrido 15. 15 o 15 minutitos, vamos a dejarlo en 15 minutitos. Le vamos a dar un poquito de frío a la nata y ya pues vamos a ver el resultado final de este tocino de cielo y vamos a degustarlo. Montadito, montadito. Emplatarlo para que vean. Nos van a poner una buena mesa. Aquí en Punta Sur no se puede esperar otra cosa que una buena mesa. Pues sí, ahora sí. Lo vamos a ver el resultado final de este tocino de cielo. Pues señoras y señores, tras el largo proceso que ha conllevado la elaboración de este tocino de cielo, porque la verdad es que, como hemos comentado al comienzo, Ana Mari, es un pastel laborioso, que conlleva bastante tiempo en la cocina de preparación. Llega un momento, el momento, bueno, que más nos gusta en el programa, el probar, el degustar este tocino de cielo, Ana Mari, que yo estoy ya ansiosa por hacerlo. Bueno, la verdad que la pinta no la tiene muy mala. Ahora probaremos el sabor y la textura, sobre todo, porque es muy importante en esto la textura. Entonces veremos cómo está la textura del tocino de cielo. Tengo aquí, como acabo de decir antes, un gran maestro que dará el visto bueno si la textura está bien o no está bien. Pero antes de que tú empieces a hablar con él, la verdad estoy alucinada porque vaya centros. Nos preparan en Punta Sur. Si es comida, lo hacen con pasta, con legumbre. Y hoy que nos ha tocado repostería, que es el primero que hacen en repostería, podéis contemplar que la verdad que es. Y todo natural, ¿eh? Claro, y es, de verdad. Desde aquí hay que dar las gracias porque es espectacular. Pues eso, siempre dar las gracias a José Vázquez, el gallego, por cedernos las instalaciones para llevar a cabo pues estos programas que estamos desarrollando con toda la corporación municipal. Un hotel Punta Sur, como todos ya conocéis, se encuentra en la carretera nacional 340, en el kilómetro 72, y que bueno, y que aquí, mira, podemos disfrutar en esta tarde-noche, vamos a disfrutar hoy de una merienda. En programas anteriores pues hemos disfrutado de cenas, Ana Mari, y aquí pues la velada es una velada fantástica la que se. Bueno, la suerte que tenemos que lo puedes preparar o lo puedes degustar como merienda, lo puedes degustar como postre en cena o en almuerzo. Quiero decir, yo creo que el dulce no tiene una hora específica como un arroz o como una legumbre. Tenemos la cualidad de que el dulce pues lo podemos comer a deshoras, no tiene hora. Agradecer también la colaboración de todos los trabajadores del hotel, a todos vosotros también que estáis poniendo vuestro granito de arena en estos programas, Ana Mari. También daros las gracias a Fernando, por supuesto, una noche más. Gracias, Ana Mari, gracias. Muy bien. Bueno, la verdad es lo que tú acabas de decir, gracias a todos, por supuesto, a Punta Sur, a sus trabajadores, pero sobre todo, y que me vaya a perdonar, el trabajo que está haciendo Fernando, casi altruistamente, que hay que decirlo, es ideal, la verdad, porque es muy difícil hoy en día prestarse a lo que se está prestando él y contar con nosotros
oye, para hacer este programa, y sobre todo ustedes, que estáis día tras día con nosotros elaborando este programa. Yo digo una vez más que este es nuestro trabajo. Y bueno, pero hay trabajos que, o hay horas del día del trabajo que se pueden hacer más gustosamente o menos gustosamente, tampoco nos vamos a decir que todos los trabajos son, pero es verdad que para nosotros sí es un placer contar con ustedes a la hora de hacer este o cualquier otro programa. A nosotros también, Ana Mari. Esto no se enfría, porque contra más frío mejor, pero vamos a probarlo ya. Calentar. Esto se puede calentar. Con que vamos a dejar guarda el micro, el arcachofa. Vamos a dejar el micro, Ana Mari. Y vamos, pues vamos, a probar ya el tocinito de cielo. Pues preparado por Ana Mari García y Fernando. Lo vemos que tiene una textura, se ve, por ahí que no tiene ni boquetito ni nada. A ver si te crees que es un queso fresco. Que yo lo hago todo con arte. Vamos, mucho, hombre, hijo. Sale boquetita, ¿no? Hombre, es que mira, yo tengo una tía mía de campo que hace el queso fresco y me dice, cuando hay levante no se puede hacer queso fresco. Yo decía, tita, ¿por qué dice? Porque sale con boquete. Y es una tontería, pero cuando un queso me gusta más cuando tiene boquete. Cuando tiene boquete. La verdad, porque como parece como corcho. Pero la verdad que lo acabo de probar. Y está buenísimo, Ana Mari. Yo seré muy repetitiva, pero siempre digo lo mismo. Bueno, ¿no? Mira, no me beso porque no puedo, pero ha salido del 10. Ha quedado, mira, con y otra cosa también tengo que decir. Esta decoración que estáis viendo, le he dicho a Fernando, lo he sobornado, pero nada, no he podido. Le he dicho a Fernando, di tú que lo he decorado. ¿Porque no me he dejado de hablar? Lo he decorado yo. Me da la gracia, porque lo que ha dicho antes. Ha hecho una cosa muy bonita que ha colaborado y que voy a colaborar con usted cuando quiera. Muchas gracias, Fernando. Es verdad, Fernando. Es que mira, siempre la buena gente que tenerla al lado. Con que tú no te separes de mi lado, hijo. Y vamos a seguir comiendo el tocino de cielo. Pues eso, vamos a seguir comiendo el tocino de cielo. Y daros las gracias, acompañado por supuesto de un licor de manzana, que vamos a terminar un programa más, pues no podía ser de la mejor manera. Brindando y deseándoles buenas noches a todos y gracias por estar ahí. Y gracias a todos los tarifeños que nos están viendo y que nos verán en este programa. Por ello. Por ello, por supuesto.